Saludos, te habla la pastora Miriam Martínez, recordándote que durante este tiempo de emergencia que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, no nos estaremos reuniendo en nuestro templo. Mientras, mantén la conexión con nosotros y los hermanos en nuestra página de Facebook. Constantemente estamos subiendo videos y reflexiones para apoyarte en tu búsqueda del Señor. Todas las mañanas vas a recibir una llamada con un breve mensaje de reflexión y oración para el día. Si no la estás recibiendo, envíanos por aquí tu nombre y número de teléfono para agregarte a nuestra lista de contactos. También puedes escribirnos a nuestro email iglesiadedios.info@gmail.com. Te dejo con las palabras del Salmo 40 que dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y termina el Salmo en el versículo 16 diciendo que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre cuán grande es el Señor. Y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. Recuerda que Dios aún está en su trono. Dios te bendiga.
¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? La voz de Dios no es una voz fuerte y demandante hablándonos y diciéndole qué tenemos que hacer. La voz de Dios es la guía y ayuda interna que induce a lo bueno y se vuelve más y más sencillo escucharla si nos mantenemos fiel buscando pasar tiempo con Él. Le habla la pastora Rosa Fernández de la Iglesia de Dios de Turabo Garden. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. En una conversación con mi hija me decía, mami, ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Dios me habla a mí? Y la voz de Dios es sencillo escucharla. Sí, es sencillo, hermanos, es simplemente pasar tiempo con Él, escudriñar su palabra, orar y guardar silencio para escuchar a Dios. Cuando nos metemos cada día más con Dios, escuchamos la voz de Dios. En Primera de Reyes 19, 11 y 12 dice que Elías escuchó a Dios en un silbido apacible y delicado. Si nos vamos allá a la zarza ardiendo, allí también Moisés escuchó la voz de Dios. Cuando Juan el Bautista bautizaba a Jesús, allí se escuchó la voz de Dios. Hacer la voluntad de Dios es meternos en su palabra, es solicitarle al Señor que esa palabra poderosa nos hable. Y el Señor va a hacer que tú escuches su voz hasta en una conversación cotidiana, en un mensaje mañanero. Mantén tus oídos atentos para que puedas escuchar la voz de Dios. Él está dispuesto a hablarte hoy, mañana y siempre. Señor, en este día te damos gracias, porque tus oídos están atentos a nuestro clamor y los nuestros a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho. ¿Sabías que en los tiempos de Cristo los vendedores de granos, como otros vendedores, eran un tanto listos? Usualmente vendían un saco lleno de granos, pero le echaban sin limpiar, sin sacudir o cernirlo. Lo llenaban con todo lo que cayera en el saco, granos buenos, granos secos que no servían y hasta tierra y piedrecitas. De manera que hiciera el saco más pesado y cobrar como si el saco estuviese completamente lleno de buenos granos. Esta es la razón por la que Jesús en Lucas 6:38 dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque nuestro Dios no es mezquino, Él nos da en abundancia la medida llena, sin alterar, limpia y que desborda. Y como Él nos da abundantemente, nosotros estamos agradecidos de todas sus bendiciones. Y por eso damos de lo que recibimos y lo hacemos con alegría, de igual forma que nuestro Dios nos da, con alegría y abundantemente. En el libro del profeta Malaquías, capítulo 3 y verso 10, Dios le dice al pueblo, traigan los diezmos al templo y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Te suena un reto de Dios hacia nosotros, pruébenme. Por eso cuando des, hazlo esperando que Dios hará cosas maravillosas con esa aportación. Hazlo sabiendo que estás sembrando para bendecir a otros a través de este ministerio, para que sigamos alcanzando vidas para el reino. Dios se complace cuando damos para bendecir a otros. De igual forma, espera también bendición para ti, no solo económicamente, pero en tu salud. Bendición en tu familia, bendición en tu trabajo y en todas las áreas de tu vida. En pantalla estás viendo las formas de hacer tu aportación. Puedes hacerlo a través de ATH Móvil al 787-743-2654 o por la cuenta de PayPal iglesiadedios.finanzas@gmail.com. Y ahora permíteme orar. Padre bueno y santo, hoy quiero agradecerte por cada hermano, por cada hermano, por cada amigo y amiga que da de lo que tiene, que ofrendan para tu obra. Gracias porque seguirás abriendo las ventanas de los cielos para bendecirles abundantemente. De igual forma, te presento a los que puedan estar enfrentando alguna necesidad física, económica y emocional. Tú eres el Dios que te ocupas de tus hijos, que suples todo lo que nos pueda faltar.
Por eso confiamos y nos reafirmamos en lo que dice tu palabra, que eres nuestro Jehová Jireh, el Dios que provee. Amén. Dios te bendiga. Intro dos veces.
Gracias de nuestro Señor Jesucristo les bendiga en una manera especial en este día y les invito a reflexionar en el Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículos 8 y 10 y dice la palabra del Señor: o bien, ¿qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: felicítame, porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Padre, en esta hora habla nuestras vidas, habla nuestros corazones de una manera especial y ministra nuestro ser. Necesitamos tanto de ti, tu dirección, tu guianza, tu cercanía. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y a darnos cuenta cuán cerca estás de nosotros y que podemos entonces servirte y buscarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las palabras que retumba mucho en el lenguaje de iglesia, o al menos en algunas iglesias, es la palabra perdido. E incluso fuera de la iglesia también se habla de perdido, por lo menos del concepto. Y casi siempre pensamos en alguien perdido, en alguien que está extremadamente realizando el mal, personas que están descontroladamente pecando, quizá desordenadamente viviendo, y eso lo vemos como perdido. Incluso hay quienes pudieran ver que un perdido es que porque peca de esa manera tan terrible, vive experiencias trágicamente terribles, y entonces se da esa asociación donde la gente comienza a considerar que pues, si las cosas te van bien y te salen bien, pues es que tú eres bueno, pero si las cosas te van mal y te salen mal, es que tú eres bien malo, y por tal razón te vienen esas calamidades. Sin embargo, qué interesante cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a dar una perspectiva de lo que realmente es un perdido y lo que realmente es un perdido para Dios. De hecho, en una ocasión, momento de calamidades que se sufren y asociarlo a lo pecador que es una persona, se le acercaron a Jesús y le hablaron de un evento en que en una ocasión, de hecho la historia se dice poco, la Biblia sí lo registra en el Evangelio de Lucas capítulo 13, y aparentemente Pilato le dio órdenes a sus soldados y asesinaron unos hombres que estaban haciendo un sacrificio a Dios. Y la expresión que utilizaron cuando le cuentan o le preguntan a Jesús de este evento es, dice que le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que habían ofrecido en sacrificio. O sea que estas personas comenzaron a presentar un sacrificio a Dios y en medio de sus ofrendas fueron atacados aparentemente por soldados que respondían a Pilato, y la sangre de ellos al ser atacados y asesinados se mezcló con la sangre de los sacrificios que estaban presentando. Entonces le traen este cuadro a Jesús para indicarle cuán malos tendrían que ser estas personas porque vivieron esa tragedia precisamente en el altar cuando están haciendo sacrificios. Y a veces entonces empezamos a categorizar a la gente por las tragedias que viven o por las bonanzas que obtienen, y a base de eso pues la gente empieza a definir si están cerca de Dios o no, si aquel está o no cerca de Dios. Entonces Jesús los confronta y les dice: ¿piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres porque eran más pecadores que los otros del país? Entonces el Señor está ubicando a la gente, porque a veces caemos en este tipo de arrogancia al querer clasificar los que son perdidos, y caemos entonces de que hay gente mucha más perdida que nosotros y por eso viven muchas más calamidades que nosotros. Y Jesús como que está ubicando a la gente y dando una perspectiva de lo que realmente es un perdido para Dios. Y comienza haciéndole esta pregunta, diciéndole: bueno, si fuera por pecado, ¿ustedes piensan que esos eran más pecadores que todos los demás del país?
¿Ustedes piensan que cuando nos libramos de tormentas somos menos pecadores que los otros que reciben las tormentas? Y entonces cuando vivimos las tormentas somos más pecadores que todos los demás que no las han recibido. A mí me parece que es un termómetro equivocado. A mí me parece que la palabra es clara cuando dice que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Como que todos caímos en el mismo nivel, como que todos estamos en el mismo bote y todos fallamos delante del Señor. Así que no hay pecadores más pecadores que otros, porque finalmente lo malo es malo, no tiene tamaños ni colores. Usted no debe de estar clasificando de qué está lo cual es más malo que aquel o que otro. Mire, tan pecador puede ser el que asesina como el que mete mentiras, embustes en su trabajo o en su relación familiar o con su relación laboral. Cuando se es deshonesto, se peca también de la misma manera como el que asesina. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo confronta a la gente con sus intenciones y les dice: ustedes piensan que porque el que roba es más pecador que... No, no, si usted tiene la intención en su corazón de apropiarse de algo que no le pertenece, ya su corazón se contaminó del mal. Si usted dice, un asesino es bien malo y es bien pecador, pero si usted odia en su corazón y actúa con rencor y odio, usted ya dejó que el mal dominara su corazón. Entonces Jesús está ubicando a la gente a un mismo nivel. Todos estamos en el mismo bote, todos nos desviamos a una, todos fallamos y ofendimos al Señor. Así que ya no se trata de cómo nos va la vida, si bien o mal. Mira, incluso la Biblia nos señala que a veces el impío prospera y nos advierte que no envidiemos la prosperidad del impío. A veces los más corruptos, los más pecadores son los mejores que salen, y la gente buena es la más que sufre. El ejemplo lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si hubo alguien más justo, no hubo nadie más justo que Él. Él es el justo por excelencia, Él es el que modela la justicia humana, y Él sufrió más que todos nosotros en la cruz del Calvario, porque todos sus sufrimientos precisamente fueron injustos contra el justo Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces usted se da cuenta que perdido para Jesús no es que sea bien, 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 bien malo y sufra malas, malas cosas. No, perdido para Jesús es alguien que se salió del cuidado y de la bendición del Padre. Perdido para Jesús, entonces Jesús está dando una redefinición de lo que es ser perdido para Jesús. Perdido no es aquel que meramente hace lo malo, es aquel que deja de experimentar el bien que viene de Dios. Es aquel que se distanció, se descarrió, quizás buscando hacer lo que le vino en gana y se le ocurrió, pero a la misma vez se distancia del cuidado del Padre y de la abundancia de pan que hay en la casa del Padre. Por eso Jesús trae todas estas parábolas, para abrir los ojos de la gente y darle una perspectiva de lo que realmente es alguien perdido. Alguien perdido no es que meramente peca y hace el mal. Alguien perdido es que se fue de la casa del Padre y en algún momento se va a sentir con hambre, en algún momento se va a sentir entre corrales de cerdo queriendo llenar su vientre con algarroba, en algún momento se va a sentir que tiene la necesidad profunda de volver a la casa del Padre, porque sabe que allí hay abundancia de pan. Así que Jesús nos está dando un enfoque distinto. Un perdido en la Sagrada Escritura significa perderse esa bendición abundante con la que Dios puede y quiere bendecirnos, con la que Dios puede y quiere rodearnos y llenarnos de su vida. No, el mal no es meramente hacer lo malo. El mal es horrible y terrible y un estado miserable porque nos alejamos de Dios. Por eso el Evangelio de Jesucristo es: vuélvanse a Dios. Vuélvanse al Señor, porque Dios se está acercando a nosotros. Me encanta la imagen de este pasaje. Cuando la mujer se da cuenta que le falta una de sus monedas y comienza a buscarla, los tres pasos importantes que ella da. Dice primero: enciende una lámpara,
barre la casa y buscando con cuidado, lo hace esa barrer hasta encontrarla. Así que ilumina el lugar para encontrar. Usted puede estar seguro que cuando hay una persona perdida, Dios no está rechazándola, Dios no está excomulgándola, Dios no está poniendo distancia entre ellos. No, a esas personas Dios las busca con urgencia. Dios detiene todo su hacer en el cielo y se manifestó en Cristo Jesús para darnos vida y vida en abundancia. Iluminó con su luz eterna, con su vida misma, la oscuridad de nuestras almas para que pudiéramos ser encontrados. Así que encendió una lámpara, y no cualquier lámpara. La lámpara que se enciende es la vida que viene de Jesús mismo, para que nuestras almas resplandezcan y nos pongamos de pie y nos podamos levantar y resplandecer, porque ha llegado nuestra luz de parte de Dios. Dice que barre la casa. Me encanta esa expresión, porque cuando uno barre, uno está recorriendo todo. Y es una casa polvorienta. Así que ya está sacudiendo todo para encontrar esa moneda. Dios en Cristo Jesús está con meticulosidad expulgando cada rincón del planeta Tierra para encontrarte a ti y encontrarme a mí. El Señor está esforzándose con la gloria de su misericordia, compasión y perdón en encontrarnos, rebuscando en lugares polvorientos para descubrirnos y sacarnos de ese lugar. Óigame. Que es el Dios que se acerca, es el Dios que te busca, que pone empeño, diligencia, que toma tiempo para acercarse a nosotros y poder descubrirnos y encontrarnos, y que no se detiene, que lo hace con sumo cuidado, dice el texto, y no se detiene hasta encontrarla. Óigame, qué glorioso. Yo no sé si usted me está siguiendo en esta mañana, pero Dios en la eternidad, en un momento se levantó considerando ser nuestro Salvador y se aferró a ese rol salvífico y no lo soltó ni lo suelta hasta encontrarte a ti y encontrarme a mí. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Con cuánta salvación Él se acerca a nuestras vidas? Una salvación persistente, una salvación que nos procura, que nos persigue, que nos busca hasta encontrarnos. Eso es lo que hace el Señor. Y cuando entonces ella encuentra la moneda, dice el texto, llama a las amigas y hace fiesta. Y dice que la feliciten porque lo que se había perdido fue encontrado. Así que para Dios, para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un perdido es algo que urge en el corazón de nuestro Padre Celestial encontrar. Un perdido es alguien que la misericordia, el amor y el perdón de Dios va a insistir en buscar y en buscar hasta encontrarlo. Un perdido es alguien que Dios anhela encontrar. Y que va a haber fiesta cuando eso ocurra. Entonces tu respuesta, mi respuesta a esa búsqueda del Señor, tu respuesta y mi respuesta a devolvernos a Él cuando nos descubrimos que nos está buscando y nos ha encontrado, es convertirnos, es arrepentirnos. Ese es el momento en que somos hallados. Ese es el momento en como el hijo pródigo volvió en sí y dice: ¿qué hago yo aquí entre cerdos queriendo llenar mi estómago con algarroba? Mejor me levanto y voy a donde mi padre. Ese volver en sí, darse cuenta que hay un Dios grande, verdadero y maravilloso que está detrás de nosotros buscándonos hasta encontrarnos, y que cuando tú y yo nos volvemos a Él, nos arrepentimos volviéndonos
acercarnos a Él, es que somos entonces encontrados respondiéndole a ese encuentro. Es el momento donde vemos que la luz de su lámpara eterna de compasión y misericordia y vida nos rodea. Ese es el momento en que el polvo de nuestras vidas Él lo remueve y nos capta, porque nosotros entonces le decimos: Señor, estamos aquí, queremos volvernos a ti. En esta mañana, bajo esta nueva definición de lo que es realmente un perdido, no es un excluido, no es un desechado, no es un desahuciado. Un perdido es alguien por el que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para encontrarlo, para salvarlo, para recuperarlo y provocar fiesta en los cielos desde la eternidad para la eternidad por esa vida que es recuperada. Hoy es día de salvación. Hoy es tiempo de encuentro. Si sientes tu alma distante del Señor, si sientes tu alma seca sin recibir ese aliento y bendición de Dios, hoy es momento de volvernos al Señor y ser encontrados por Él. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te bendiga y te fortalezca ahora y siempre. Dios te bendiga. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos da mucha alegría que hayas decidido estar con nosotros en el día de hoy. Y es nuestra oración que la paz, la presencia de Dios nuestro Creador, que el amor de Jesucristo nuestro Salvador y la comunión del Espíritu Santo te acompañen hoy y siempre. Dios te bendiga.